I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Muy buenas a todos, muchachos, y hoy quiero que me acompañes a esta aventura en donde renacerá el arquero elemental. Así que primero, muchachos, vamos a escoger a un Kayita solo para facilitarnos unas misiones al principio. Pero tú, escoge la raza que más te guste. Así que como es de costumbre, nos vamos a la capilla de Talos saliendo de Helgen para recoger el objeto encantado que se encuentra de este cadáver Talmor. Una vez lleguemos a las piedras guardianes, vamos a escoger la piedra del ladrón como primer beneficio. Mientras nos dirigimos hacia Cauce Boscoso, vamos recogiendo moras tapinelas por todo el camino. Casi siempre se encuentran en estos árboles caídos o podridos que se encuentran en el suelo. En Cauce Boscoso buscaremos a Fandal para que nos suba la arquería a nivel 50 gratis. Así que vamos a hacerle su misión de entregarle una carta falsa a Camila. Y luego ya después de completarle su misión, nos lo vamos a llevar como seguidor. De Cauce Boscoso nos dirigimos hacia Carrera Blanca. Y si te topas con alguna mariposa azul, tú recógelas para hacernos pociones de encantamiento más adelante. En Carrera Blanca vamos a entrar al caldero de Arcadia para robarnos estas sales del vacío y las sales de fuego que se encuentran en el mostrador. También creo que hay una detrás de ella. Del caldero de Arcadia vamos hacia Jorbasker a cambiar el arco feo ese de casa que tenemos. Vamos a cambiarlo por el arco élfico. También en la habitación de al frente de Aela, la cazadora, se encuentran unas sales de fuego. Tú aprovecha y llévatelas ahí sigilosamente. Estas sales son muy importantes para poder crear las flechas elementales. Oh, y no olvides tomar la gema misteriosa de la habitación de Kotlak para comenzar la misión de las gemas extrañas. Una vez ya tengas la gema esa extraña, nos vamos hacia el cazador ebrio y vamos a leer la nota de combate de campeones. Aparte de eso, si saliste de Helgen a nivel 1, puedes hablar con Fandal para subir arquería a nivel 50. Simplemente dile que te entrene en arquería aprovechando cada subida de nivel. Para recuperar el dinero, simplemente habla con él y pregúntale que necesitas intercambiar algo. Entrarás en el inventario de Fandal o de cualquier seguidor y simplemente tú toma el dinero y vuelve a gastarlo en entrenamiento. Muy importante tener la perk del disciplina del cazador, porque con esto vamos a recuperar muchas flechas y no tendremos que usar tantas sales de fuego, de escarcha o del vacío. Saliendo de Carrera Blanca, si tienes 250 monedas de oro, cómprate el mapa de los caballos salvajes para domar el caballo rojo que se encuentra ahí cerca de Carrera Blanca. Así nos vamos a mover súper rápido por Skyrim y mucho más fácil. Para nuestra siguiente aventura, nos vamos hacia Mirwatch. Tú con Fandal matarán el cauro que se encuentra custodiando la torre. La verdad no creo que tengan mucho problema en cazarlo y más si mantienes tu distancia. Adentro de Mirwatch vamos a recoger estos dos bastones para subir encantamiento a nivel 80 con sus corazones de piedra, claro está. También en la zona de herrería vamos a construirnos una mochila de cazador que nos va a dar 10% de daño con los arcos. La verdad, nos viene esto de perlas esa mochila. En la mini granja que tenemos, aquí vamos a plantar 3 foliotas escamosas, 3 raíces trepadoras y 5 moras tapinelas. Basta con dormir 24 horas para que salgan los ingredientes. Pero de aquí en adelante le va a tomar 3 días en tiempo de Skyrim volver a crecer los ingredientes. Ya con la primera cosecha nos dirigimos hacia la plantación Colinas Doradas para reclamar la granja. Aquí vamos a tener un buen dinero paseo y aparte de eso tendremos ingredientes infinitos para subir alquimia sin ningún problema. Una vez la granja sea de nosotros, vamos a plantar en las parcelas más grandes 9 moras tapinelas, 5 raíces trepadoras y 13 foliotas escamosas. En las más pequeñas, llénala todas de moras tapinelas, eso ahí no tiene pierde. Ahora con 2 piedras excavadas y 2 leños puedes construirte una decoración del exterior. En estas materas vas a plantar 6 raíces trepadoras, lo mismo que en Mirwatch, muchachos. Aquí vamos a dormir 24 horas, vamos a recoger la primera cosecha y luego nos vamos más o menos con unos 60 unidades por cada ingrediente. No se te olvide ir cada 3 días a recoger los ingredientes. De la granja nos dirigimos hacia Invernalia. En los salones
del valor y los salones de la tolerancia, o sea, los dormitorios en donde duermen los magos, vas a revisar cada habitación porque ahí también hay sales de fuego, del vacío y de escarcha. Más o menos vas a salir con unos 7 sales de fuego, 3 del vacío y unas 5 de escarcha. Y si vas a la forja del Atronach, aquí, si pones un rubí, amatista o un zafiro, con una gema de alma puede ser insignificante, incluso hasta la puedes poner vacía, no necesariamente tiene que tener un alma dentro, más un montón de sal. Activas la forja del Atronach y con eso te van a salir las sales dependiendo de qué gema le pusiste. La de rubí pues va a sacar sales de fuego, la amatista va a sacar sales del vacío y el zafiro con sales de escarcha. También, si encuentras anillos collares con un rubí, un zafiro, una amatista, hace exactamente lo mismo, lo pones en la forja y te dará las sales. Y te preguntarás, Price, ¿pero para qué necesitamos esas sales? Pues resulta, mi hermanito, que con esas sales más un leño vas a crear 10 flechas elementales, dependiendo de qué sal uses. Ya que tenemos unas cuantas flechitas creadas, yo creo que unas 10, 20, 30, lo que sea, unas poquitas, nos vamos hacia el refugio del acantilado y vamos a leer la nota de esa de Saria. Está encima de este barril para iniciar la misión doble filo. Nos vamos a dirigir hacia la cueva del eco perdido y adentro nos vamos a encontrar a Engiel, algo así. Engiel, algo así. Yo no sé, esos nombres de Skyrim siempre son un problema, oye. ¿Verdad? No creo que tengas mucho problema en derrotarlo, y más si tienes la perk que las flechas tienen 50% de probabilidad de desequilibrar al enemigo. Tú haces a desintegrar a ese mago en menos de nada. Una vez derrotado, al fondo estará el cadáver de Saria, con una armadura de explorador súper buena para el principio del juego. Incluso, esta armadura es muchísimo mejor que la de los ladrones, así que nos la vamos a llevar. Y hablando del gremio de ladrones, pues nos vamos a hablar con Brilnjolf para comenzar su cadena de misiones y unirnos al gremio de ladrones. Cuando llegues a la parte de cobrarle una cuota a los vendedores de Riften, hay un vendedor en específico que te va a vender flechas de fuego casi asegurada. Su nombre es Versi Mano de Miel. Cuando lo encuentres, por el trabajo de Brynjolf, mírale el inventario y casi siempre te va a vender flechas, como yo creo que unas 50-60 flechas de fuego. Tú cómpraselas para tener un abasto al principio. Si no las tienes, reiníciale el inventario y de verdad, te aseguro que va a tener flechas. Una vez Mercer Frey nos dé la bienvenida al gremio de ladrones, vamos a hablar con Vex para enseñarle la piedra extraña. Aquí, muchachos, hay dos opciones: o consigues las 24 gemas y sigues la cadena de misiones, o simplemente te haces un speedrun a la misión principal hasta tener el grito torbellino arrollador. Vas a Soledad y coges la armadura imperial que está en la parte de abajo, y luego hablas con Abed Tocasenio para que te dé la armadura imperial de dragón. Luego buscas a Utgard para que te acompañe a la cueva de Tolbad. Tú dale la armadura a ella, que ella te va a tanquear toda esta mazmorra, pero ten cuidado porque van a haber Falmers. Van a estar débiles, van a ser los Falmers débiles, pero la verdad no dejan de ser Falmers. Cuando llegues bien al final de la mazmorra, con este plato grande o fuente, que los consigues en cualquier cocina. Yo los conseguí en la Cuenca del Dragón, ahí donde el Jar hace, donde tiene su mesa grande el Jar, ahí donde comen, ahí yo conseguí estos platos. Vas a coger el plato de estos grandes, te vas a agachar y vas a usar torbellino arrollador para atravesar la pared, más o menos como que usa torbellino arrollador como en ángulo. Se te olvide guardar por si pasa alguna cosa mala o algo, se te pierde el plato. Acuérdate que necesitas dos platos, uno para entrar y el otro para salir. Una vez estés adentro, tú súbete encima de algo, una piedra, algo, lo que encuentres, y deja que estos fantasmas se maten entre ellos. Vamos a recoger la corona de Varencia y se la vamos a llevar a Vex. Pero Pride, ¿cómo vamos a salir de aquí? Pues muy fácil, mi hermanito. Resulta que hay dos paredes. Hay una como que con esta raya blanca y está esta otra. Más o menos tú las puedes identificar súper fácil. Vamos a atravesar la pared y lo mismo, vamos a usar torbellino arrollador de una forma como en ángulo y así vamos a salir del mapa. Que ya sabes, aquí simplemente te devuelves, viaje rápido a Riften y vamos a hablar con Vex para que nos dé el bufo de ganancias del merodeador. Este bufo, muchachos, es increíble. Va a hacer que cuando forcemos un cofre,
abrimos una tumba o cuando luteemos así en general, dragones o algo así, van a haber gemas preciosas. Entonces aquí te vas a llenar de zafiros, amatistas y rubíes y con eso podemos hacer sales de fuego, de escarcha y del vacío, y con eso podemos construirnos las flechas y así tenemos, entre comillas, flechas infinitas. Pero muchachos, esto aquí no acaba. Vamos a continuar con Utgger hacia las ruinas del Templo Celeste y vamos a leer el diario de Geryll para iniciar la misión Los Brazos del Caos. La verdad es que Utgger es una guerrera increíble y se va a solear a estos daedras ella solita. Tú, la verdad, no interfieras, déjala que ella aniquile a estos daedras. Una vez tengamos las piedras sellos, nos vamos hacia la cueva Colina Sangrienta. Si tú quieres, haz la misión del camarero, pero yo voy a atravesar la pared con el glitch de parálisis. Pero Prive, ¿cómo se hace este glitch? Pues resulta, mi hermano, que los callitas venden la raíz de bulbo de alcornoque. Si usas una arma de una mano en la mano izquierda y haces un golpe fuerte, tu personaje hará un giro. Cuando veas que tu personaje está atravesando la puerta, simplemente abre el inventario y consume la raíz de bulbo de alcornoque. Esto te va a paralizar y estarás del otro lado. No olvides llevarte varios porque luego tendrás que hacer lo mismo para devolverte. Una vez adentro, vas a dormir una hora en la cama. Con eso vas a tener el buffo de bien descansado. Aparte de eso, si le sumas la piedra del mago y encantas los cuatro bastones, vas a tener encantamiento a nivel 80 sin ningún problema. Acuérdate de comprarle el grimorio de valor de Farengar. Creo que cuesta como 170, eso no cuesta mucho. Ya con encantamiento a nivel 80 más, nos vamos a salir de ahí y vamos a irnos directamente a Soledad. A ropajes radiantes. Aquí vamos a comprar un collar, un anillo, un sombrero y unos guantes. Cualquiera, no importa. Lo que vamos a hacer es que vamos a encantar ese set de cuatro piezas con reforzar alquimia. O sea, las porciones son un porcentaje más fuerte. Y de aquí nos vamos hacia Ventalia a hablar con Revin Sadri. Y le haremos su favor de regresar el anillo a Viola. Una vez terminemos su trabajo, él nos va a enseñar elocuencia hasta nivel 50, así que vamos a subir de nivel con alquimia, usaremos las pociones para recuperar el dinero y cada vez que subamos de nivel, entrenaremos 5 niveles de elocuencia hasta llegar a la perk del mercader, así podremos venderle cualquier cosa a cualquier vendedor. Ya con la perk del mercader, vamos a regresar a Carrera Blanca y nos unimos a los compañeros, solo hasta que Farca nos indique dónde nos vamos a quedar a dormir. Aquí vamos a subir herrería hasta nivel 80, nada más con Eurlo. Vamos a irnos a la cabaña de Anise y vamos a usar su cuerpo de entrenamiento de conjuración. Vamos a llevar hasta nivel 100 aprovechando cada nivel para subir herrería. También puedes meter ahí de vez en cuando alquimia para poder hacerte pociones y con eso recuperar el dinero con Eorlo. Ya con herrería de ébano podemos irnos a donde Neloth para aumentar encantamiento hasta nivel 90. Si necesitas subir de nivel puedes usar la estación de alquimia que se encuentra al lado de la casa de Neloth para terminar de subir alquimia hasta nivel 100. Luego yo creo que con unas 30 o 40 dagas de hierro son suficiente para terminar de subir encantamiento a nivel 100. Ya con encantamiento a nivel 100 y herrería a nivel 80, nos dirigimos hacia Markat y entramos a la posada de Sangre Argentea. Vamos a leer el libro Cripta de Corazón. Basta conseguir el fantasma y usar el Atronach de hielo para que se distraiga con la bruja mientras nosotros recogemos el corazón. Y creo que por ahí había unas sales del vacío, así que aprovecha y llévatelas para hacer más flechitas de electricidad. Vamos a purificar el corazón del caballero en la capilla y vamos a recoger la armadura del guerrero de ébano para completar la misión. Y así vamos a desbloquear esa armadura con la herrería de ébano. Luego nos dirigimos a la vergüenza de Amaer para contraer el vampirismo. De esta cueva nos vamos hacia Invernali y vamos a hablar con Drevis Neloren. Nos va a preguntar si podemos ayudar algo ahí en el colegio y él nos pedirá que por favor limpiemos los puntos focales. Aquí, antes de cada punto focal vas a guardar. Luego vas a activar cada punto focal y vas a ver qué buffos te dieron o si te dieron gemas de alma. Lo que estamos buscando es el buffo de reforzar magia más 100. Ya cuando tengas ese buffo, vamos a buscar a Colette y vamos a comprarle los hechizos de custodia porque necesitamos subir restauración a nivel 70. Ya con estos hechizos, nos vamos hacia Cauce Boscoso y vamos a hablar con Delphin para que nos rente una habitación. Vamos a dormir una hora y vamos a verificar que tengamos los tres buffos. Tenemos el buffo de la piedra del mago, el buffo de bien descansado y reforzar magia más 100. Ahora vamos a buscar un enemigo no letal, por ejemplo, un cangrejo. Creo que hay un cangrejo cerca en Cauce Boscoso.
vamos a castear por medio segundo, incluso menos, la custodia y la custodia inferior. Cualquiera de las dos, no importa, pero tienen que ser en las dos manos. Vamos a castearla rápidamente y así vamos a aumentar restauración rápido a los primeros niveles. Puedes continuar hasta nivel 70 o si quieres hasta nivel 50. Ya cuando llegues a nivel 50 puedes comprar expulsar no muerto y rechazar no muerto y usarlos contra el drag que se encuentran en el podridero en Invernalia. Acuérdate que puedes usar otro punto focal que está en la mitad de la escuela Invernalia para otra vez tener buffo de más 100. Una vez lleguemos a nivel 70, nos vamos a poner un punto en Necromango, pero si estás como yo, sin puntos, sin nada, puedes ir a la cueva de Hop y saltar en estas piedras para ahorrarnos un buen tramo de la mazmorra. También puedes usar el Atronach de hielo para que te mitigue un poco el daño y se distraigan estos maguitos acá, porque nosotros nos vamos a llevar el Grimorio de Tormentas Ilimitadas. Afuera de la cueva vamos a usar Tormentas Ilimitadas. La verdad no es necesario tener un set de la magia de destrucción, cuesta menos. Simplemente con castear rápido y antes de que se te acabe la magia, abres el mapa y te vas muy lejos, lejos, lejos con el hechizo casteado y con eso vas a subir destrucción, a nivel 100 sin ningún problema. Si quieres, puedes ponerla en legendario por si te hacen falta más puntos. También, si gastas puntos en escarcha llamas y descarga aumentadas, las flechas también van a hacer mucho más daño dependiendo de qué flecha uses, claro. Ya que tenemos un buen nivel, ahora necesitamos es fabricar la armadura del caballero de ébano. Ahora sí, solo necesitamos lingotes de ébano y esto lo puedes conseguir en cualquier herrero súper fácil. Con el set de alquimia que hiciste al principio, vamos a hacernos una poción de reforzar encantamiento con alas de mariposa y sinfuricarpo. Con esta poción vamos a hacernos un nuevo set, pero esta vez vamos a agregarle herrería. Así que un collar y un anillo con reforzar alquimia y reforzar herrería. También el casco con reforzar herrería, el pechito con reforzar herrería, unos guantes con reforzar alquimia y herrería, unas botas con reforzar herrería. Con este nuevo set vamos a hacernos otra poción de encantamiento y con este vamos a encantar la armadura de caballero de mago. Tú encántalo como quieras, pero lo importante aquí es priorizar el daño con arcos y magia de conjuración cuesta menos. Pero si quieres hacerlo como yo lo encanté de la siguiente forma. El anillo, pues obvio, con mejora de arcos y conjuración cuesta menos para invocar los Atronach elementales. La armadura con regeneración de salud y salud máxima. Botas con regeneración de aguante y aguante máximo. Un collar con mejora de arcos y salud máxima o regeneración de magia, cualquiera de los dos, el que más te guste. Guantes con mejora de arcos y magia máxima. Y por último, el casco con mejora de arcos y conjuración cuesta menos. Ahora muchachos, acuérdate que nosotros necesitamos muchísimo más poder. Si combinas frutos de Nebron y raíz canina, vas a hacer una poción de mejora de puntería. Aparte de eso, si combinas bellas damas y setas brillantes, vas a hacer una poción de destrucción. Y si combinas estas dos pociones, vas a tener un daño abismal incluso sin mejorar la armadura con herrería. Y si pones estos ingredientes en la granja, vas a tener estos ingredientes infinitamente y con eso podrás hacerte cuanta poción quieras tú. Pero muchachos, este arco élfico se está quedando por detrás. Así que a mí en lo personal me encantó muchísimo jugar esta build con Zéfiro. ¿Cómo conseguimos este arco, muchachos? Nos vamos hacia el colegio de bardos que está en Soledad. Vamos a leer el libro Las Guerras del Aetherio. Eso nos va a dar la ubicación exacta de las ruinas de Arctanzas. La verdad no tengo ni idea de cómo pronunciar eso, pero en fin, adentro de las ruinas estará Katrina. Muy buena la misión por si te interesa. Vas a seguir por toda la mazmorra hasta que encuentres este árbol caído. Y bien en la esquina estará el arco Zéfiro que nos dará el buffo de disparar 30% más rápido. Eso, si le sumas la perk de disparo rápido, vamos a tener otro 30% más. Y muchachos, el poder elemental crece con nosotros y vamos a meter un daño increíble que nada ni nadie nos podrá detener.